A las buenas, gente. Tras encargarnos de los problemillas en la cumbre de la montaña, nos colamos en el Palacio Imperial. Como veis, tenemos ahí un tipo que presuntamente puede ser Riku. Trezo, ahí te quedas. Por favor, Soran, no bajes el arma ante un desconocido. Pero bueno, ¿tú eres tonto, chaval? Tiene toda la pinta de que, efectivamente, no es Riku, porque ha convocado incorpóreos, tiene unas cicatrices feas y es tuerto. O sea, nada más que añadir. ¡Corre, corre! Ya me encargaré de ti algún día. Bueno, estos incorpóreos son del tipo francotirador. O sea que lo suyo es el ataque a distancia. Solo tienes que esperar que aparezca. También aparecen unos cuantos del tipo clásico. El ataque es un ataque a distancia que cuando veas... A ver si aparece ya el combo. El comando de reacción. Ataque súbito te permitirá devolverle el disparo y hacerle bastante daño. O sea que eso tenlo en cuenta. Ahora vamos a usar cohete rojo. Nivel 34 para Sora. Vale, Mushu. Lluvia de fuego. Uy. Lo ha activado por poco. Nivel 35 para Mulan. No sé por qué siempre tienen más nivel los secundarios que el principal. Pero bueno, da igual, tanto da. Con el ataque súbito se puede despachar en segundos. Si se hace bien, claro está. ¡Hala! Te va a tragar tú esto. Y creo que este ya es el último. Y ya podemos ir a hablar con el emperador. Si el tiempo no lo impide, con el permiso de la autoridad. Gracias, capitán obvio. Porque con las pintas que tiene, es evidente que no es Riku. Ya vamos nosotros también. Bueno, parece que el emperador está bien. Y Shang también. El muchacho... Deshonra sobre ti y deshonra sobre tu vaca. Maleducado, nada más que añadir. Puede que sí o puede que no, nunca se sabe. Es una buena pregunta. Encontradme una respuesta. Pero la respuesta puede esperar después de que despachemos a esa cosa. ¿Ahora qué quieres, Shang? Venga, a la faena. Pero antes de salir, vamos a recoger los cofres. Ahí tenemos un par de los grandes. Que este tiene el mapa del palacio. Detrás del trono, ojo, que seguramente no los veis de primeras, tenemos dos, con un oricalco y un cristal de vitrilo. Y... Vale, páginas arrancadas del libro de los ojilipollas ese de Pooh. Ese oso al que nadie quiere. Al menos en Kingdom Hearts. Así que cogemos el último que tiene. Escudo de oro. Vamos a ver si ese le viene bien a Goofy. Veamos. 4 tiene ahora 9 en sueño. 5. Pues entonces... Para ti, Goofy. Bueno, guardamos antes de salir, que eso siempre es importante.
Y ahora, a por esa cosa. Damos en zona libre. Y ahora sí, a por el bicho. Que apenas se abre la puerta. Uy, aquí lo tenemos. Venga, venga, ha salido. ¿Vamos a salir a enfrentarlo o qué? La especialidad del bicho es básicamente electro. O sea, que con eso no te recomiendo atacarle. Generará corrientes de aire que te permitirán subirte a su espalda y hacer más daño. Así que ahora voy a dejar que veáis cómo tratamos con esta cosa. Thank you.
ocupo de esto. Y ya por fin, cuando ya se nos está cerrando el cerco de la barrera eléctrica. Uy, ¿nos dejas acabar, chato? Rayo elemental para Sora, vitalidad máxima para Donald y Mulan y tornado fusión para Goofy. Y venga, a ver qué hace el dragón ahora. Parece que se la va a hostiar. Se va directito. ¿Adivina quién? Sí, directamente a Mulan. Y mira, qué casualidad, aparece nuestro estimado general. ¿Pero para qué? Para hacer ridículo, porque se ha disuelto y su corazón se va por ahí. No han hecho nada, Sora. Que hay público. Chicos, que hay público. Disimulad. Disimulad, parejita. Y fuegos artificiales. El remate final. Una vez más habéis servido bien a Chita. ¿Se acordarán de esto en el futuro? Donald, por ahí no.
Bueno, y Goofy por ahí tampoco. Dijisteis que un hombre de negro vino a veros. ¿Qué os dijo? ¿Eso es todo lo que Sí, pides? Rora no pide gran cosa. Largo tiempo lleva surcando estas tierras la energía vital de los dragones. Por algo lo llaman Tierra de Dragones, Es ¿no? extraordinario. Y es el origen de infinidad de dones para el hombre y para la Oye, naturaleza. queremos información, no un discurso. Alguien con malas intenciones ha perturbado a uno de nuestros dragones y lo ha transformado en lo que llamáis un sin corazón. A mi entender, dejaron al mundo Así que entero vino a para avisarnos. destruir, para que así pudiera alertar y prepararos. No sé si vuestras tropas habrían hecho algo contra el dragón. Iba a hacerlo, pero me dijo que la situación había cambiado. Dijo que tres amigos habían Ah, llegado y eso que va ellos por eran los nosotros. verdaderos. O sea, que sabía que íbamos a pasar por aquí. Es ¿En evidente que ha serio? estado aquí. Donald, ya tendrás tus riquezas otro día. ¿Él mezclado con la organización 13? A mí no me parece que esté mezclado con él. Pero al menos sé que está bien. Eso basta, ¿no? Con eso me basta. ¿Tienes alguna petición? Sí. Quisiera que Shang Di. Mulan, cuidadito, que estás en presencia del emperador. ¿Qué deseas? Uy, parece que el emperador también está ¿Quieres interesado. saber algo? No esperaba unas Ay, peticiones tan emperador, usted no extravagantes. sabe lo que podemos En hacer. todo caso, me temo que debo negarme. Estás en toda la Así que el boca. capitán Li es proteger al emperador. Sin embargo, Mulan, Le sugiere algo mejor. ¿estarías en ellas ¿Por qué conmigo? no entrar en la Guardia Real, A la Guardia Real se llega practicando, chica. Pocos son más fuertes que uno. Sí, y dos dragones son más fuertes que uno. Gracias, Excelencia. Ahora podréis estar juntitos cuando queráis. Ahora no te lo pongas sentimental si no quieres que te cosa collejas. Bueno, eso sí no me dejo la mano antes. Y así concluye definitivamente Tierra de Dragones, Cuando aparezca el emblema de la tierra del lugar, es que se ha concluido ese mundo. Y aquí lo dejamos por ahora. Ya en la siguiente entrega vamos a ir al castillo de Bestia para ver qué podemos hacer con él, con nuestro amigo Bestia. Así que ya nos vemos en la próxima entrega.